Okay, hello, hello. Hi, class. ¿Cómo estamos? Ahí van llegando todos. Muy bien. Just on time. How are you today? ¿Cómo estamos? Okay, I already have 15 students. No olvidemos poner el nombre completo. Veo a who is it? I guess it's Esben. Escribamos el nombre completo, please. Patty. Sammy. Who is Sammy? Escribamos el nombre completo. Por Sammy. ¿Quién más? Ronald. Ahorita, teacher, es que entré por una computadora y Ah, okay. entonces, ya lo pongo el mío. Don't Gracias. worry, tenemos tiempo todavía. Excelente. Is it raining? ¿Está lloviendo ahí donde viven? ¿O todavía no? Aún Not no. yet. No, dice, No. no fue. In here, yes. Está empezando a llover. You know, it's about to rain. You know, con la clase anterior se me cortó toda la clase. Tuvimos un apagón de internet. Así que esperemos de que no me pase con este grupo, ¿ok? Si no, ya saben, esperen a la teacher que ella regresa. There we go. Ok, ya somos 15. Creo que ya vamos a empezar. What is the topic for today? Hoy tenemos two and dos o tres temas muy interesantes. In section number two, we are going to have these topics. Miren, pueden ver la sección dos, ¿cómo se llama? What is the name of section number two? ¿Cuál es el nombre de la unidad dos? Oh, sección dos, I'm sorry. Section number two. What is this? Oh, what is or what is this? ¿Y qué significará eso? Yes, tell me, Ruth. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Han escuchado eso? Pintamos toda la casa sin dejar caer una gota. What's this? En inglés. ¿Qué es eso? What's this? Okay. ¿Qué es eso? No olviden. Ahí estamos. What's this? En the topics hay tres temas que vamos a usar. Sería this and this. Este y estos. Y saber identificar. Cómo responder sí y no a un ejercicio que vamos a hacer usando estos dos. Yes and no. And where questions with the verb to be. This is class number four. La clase cuatro. Vamos ya. Very fast. Muy rápido vamos. Así que empezamos ahorita. Let's go to the platform. Welcome back to class number four. Ah, ¿dónde está? Let me see. ¿Quién se salió de la reunión? Let me see. ¿Se le salió de la reunión? ¿Será eso que nos Hello, quiere decir? Good night. Hi, good night. Ok, vámonos a la sección número dos. You know, van a ver algunos de los objetos que tal vez ya no existen, pero no, ya los vamos a reemplazar por algo más actualizado. Don't worry. This is just part of the vocabulary. And look at the question. ¿Cuál es la pregunta que tenemos? What's in your bag? Your bag. But teacher, I don't have a bag. Yo soy un chico, yo no uso un bag. Ok, cambiémoslo pues. What's in your backpack? Backpack, para que se sientan incluidos ahí. What is in your backpack? What's in your bag? It's the same. Listen to the vocabulary that we have here. Here we go. A hairbrush. Oh, let me go a back. Wallet. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush.
A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, a CD player. Do you have a CD player in your bag? No. What is that? No. Ya no venden. ¿Qué es eso? Dice, what's that, teacher? Ya no venden. Oh, pero I got an MP3. Okay, I got an MP3. ¿O qué más? I got an iPhone, teacher. ¿Qué es eso de CD player? No, not anymore. That's so expensive, the iPhone. Yeah, right. I don't have an iPhone, of course. I have a very old cell phone. Mi cel ya está bien, viejito. I have a Nokia. A Nokia, ¿verdad? Duran mucho los Nokia. Vamos a ver, so, what is in your backpack? Antes que vean el vocabulary, les pregunto. Traigamos ese vocabulario que ya sabemos. What is in your backpack, class? Notebook. My notebook, very good. My wallet. Wallet. My makeup. Your makeup, of course. Sunglasses. Roller. Sunglasses. Cell phone. Cell phone. Books. Books. ¿Qué más? What was that? Not race. Your what? No escuché eso. Can you repeat that, please? Sweater. Sweater, okay. Or your jacket. My keys. Your keys, very good. This mochila. Ajá. Vamos a ver, Ruth Noemí. Ok, ya leí Ruth Noemí, no se preocupe, no se preocupe. Félix también está teniendo problemas en Alba Luz. Ok, gracias por decirme, chicos. Bien, what is in your backpack? Let me show you, les muestro parte del vocabulary. What is in your backpack? Miren, algo que casi siempre andamos cargando. Your face mask. Do you still wear a face mask? ¿Todavía usan face mask or not? No, sometimes, no? Sometimes. Ah, yes. Why sometimes? Yes, face mask. Yo sí uso siempre. Ah, at work. Entonces sí tenemos una face mask en nuestro backpack or bag. And this, how about this? O ya nadie lo carga. Hand sanitizer. Gel. No, no andan cargando. Yes. 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 Yes, teacher, yes. Of course. Okay. Of course, sure. Of course. Book. Book. Yeah. Book. For the ones who are students, books. My English book. Ajá, okay. My English book. Pero si es virtual, es PDF, no también, teacher. My English book, dice. Excellent. Sherwin. Book, teacher. Ajá. Sherwin Gum. Camera, nah, camera. Yo creo que nadie anda cámara o sí, ¿no? Right? No. Mi cell phone. Ya está en mi cell phone. En my. Na GoPro. Na GoPro. I have a GoPro. But no, I don't have, no lo ando cargando. Earphones. My charger. Yeah. Earphones, pen or pencil. Yeah. Aquí está, miren, cable. A veces, cable. Because andamos la laptop, tal vez, andamos cables. O cable aquí está. Charger. Ajá, excelente, muy bien. Snacks. My jacket. Wallet. Makeup, aquí está, miren, chicas, makeup. Journal, what is a journal? ¿Qué es un diario? Un diario. Agenda. Una agenda, sí, mejor agenda. El diario no, el diario lo dejamos escondido en la casa. Journal, es como una agenda, una libretita, podemos también decir, journal. Y agenda, la he escuchado como agenda. Sí, fíjense que agenda es agenda. A veces suena como agenda. Agenda, agenda, agenda. Pueden decir agenda, my agenda. Y journal también, es como un diario de campo, digamos. Sí, exacto. Como, por eso les decía, como puede ser una libreta donde vamos apuntando, tomándonos. My journal.
Band-aids, curitas, oh. Yeah. No, water bottle, saben que aquí vamos a corregir esa, water bottle, no, démosle vuelta a eso, es bottle water. Of water, botella de agua, bottle of water. Portable charger, ¿qué es esto? Portable charger, what is this? Un cargador portátil. Ajá, andan cargando ustedes de esos, portable charger. No. Arruina los teléfonos. No. Really? En serio las arruina? Because I have one. En serio. No, I don't think so. Ah, okay. Your phone, claro, my phone. I always have my phone. Every time. Everything. Myself. Mejor olvido las llaves, pero no el cell phone, dicen. No, class, come on. Ya es, come on, Jorge David. Sí, teacher, así es. Hair pins. Ganchitos, sí, I have hair pins. Sunglasses, no, nunca ando sunglasses, solo mis lentes. Lipstick or lip balm. Wipes. ¿Toallitas húmedas? Wipes. No. ¿No? Yes. Okay. No. Yes. And hairbrush. Los hombres, no. Los hombres no usamos eso. Como, claro que sí. Como. Les pregunto, what is in your bag? What is in your backpack? Escribamos por aquí las preguntitas. What's, miren, forma corta. What's, no what is. What's in. What's in your bag? Miren, in your backpack. Acuérdense, in, adentro de, in your. Uy, pongámoslo en minúscula. Your bag. Pack. O backpack. What's in your backpack? Backpack. Vamos a ver la diferencia entre boys and girls. I need a girl and I need a boy. Un chico y una chica. Para preguntarles. Volunteers. Me. Oscar, and? A girl. Una chica. Sí, no, yo voy a elegir. Sonia quiere participar. Sonia Guadalupe wants to participate. Oh, Catherine. Yes, yes, teacher. Yes, teacher. Then you, Catherine. Luego, Catherine. Okay. What is in your... ¿Quién empieza? Was it Oscar, right? Oscar, what is in your backpack? It's my face mask. Uh-huh. My hand sanitizer. Hell. Mm-hmm. Okay. My bottle of water. Very good. My hairbrush. Mm-hmm. My keys, my cell phone, my jacket. And your jacket, okay? Seven items, siete artículos. Let me ask a girl. Vamos a ver and my well, in my wallet. And your wallet, okay, eight. But do you have your wallet? ¿Tienen la wallet adentro del backpack o en el bolsillo? En su pantalón. The wallet use the pants. The wallet use in the pants. In the pocket. In the pocket. Es lo más común, pero también puede ser en el backpack. ¿Saben qué es pocket? No. El bolsillo. Bolsillo. Pantalón. Ajá, but pocket puede ser también bolsillo del backpack. El backpack tiene muchos pockets. Y mi pantalón tiene cuatro bolsillos. Las camisas también pueden tener pockets. La jacket. Las jackets también tienen. Pockets. Esos son bolsillos, ok, para quedar claro. Spell pocket, teacher. P-O-C-K-E-T, pocket. Ok, thank you. Here we go. Who was it? ¿A quién iba a preguntar? Who was my volunteer? Or my victim? ¿Quién era? Sonia, right? Sonia. Yes. What's in your bag? What is in your bag? In my bag? Notebook? Ok. And pen or pencil. Okay. And case, phone, lipstick, glasses,
Hairbrush. Mm-hmm. And snack. Cable. Okay. Okay. Earphone. Okay. Anything. And things a lot. A beer. And water. Water. Come on, Oscar, water. Okay, 12. How do you say? Sonia, no, agua pura. In English. Agua pura. Agua pura. Pure water. Pure water. Uh-huh. Pure water. Pure. Okay. Pure. Sonia, makeup. Makeup? Do you have makeup? Muy bien, muy buena pregunta, Jorge. Yes. Ok, so, yo creo que le acertamos a todo eso. Todo eso anda Sonia en su bag. Imagine. But, ok, veamos con Catherine. Catherine, what is in your bag? Or your backpack, probably. Bolsa de campamento. Hello. Hello. In my bag, bottle of water, okay, makeup, earphone, phone, case, wipes, candies, wallet, face mask, hand sanitizer gel, notebook, and pens. Okay, very good job. That is a big bag as well. But let me ask you, les pregunto, ¿será que ocupamos todo lo que andamos cargando en el backpack or bag? No. No, every day. No. No. So why? ¿Por qué lo andamos? Por si acaso. Por alguna emergencia. Siempre dicen por alguna emergencia y nunca pasa una emergencia, right? Just in case. ¿Saben cómo se dice? Por si acaso en inglés, ¿cómo se dice? No. Just. Just in case, por si acaso ando un, ¿qué? Okay. Un notebook, por si acaso ando un suéter. Ajá, I don't know, just in case, por si acaso. Perfect. Yeah, right. There we go, just in case. But, no crean que se me ha olvidado el spelling. Vamos a hacer la práctica ahorita y luego paso la asistencia. Salvador. Hello, Salvador. How are you? Fine, fine. I'm sorry, what was your last name again? What was your last name again? Esa fue pregunta de la primer clase. What was your last name again? My last name is Morales. My last name, Galdames. Galdames. And how do you spell your name? G-A-L-D-A-M-E-Z. Okay. That's it. That is your last name. Very good job. Ana Vilma. Hello, Ana Vilma. Hello, what is your cell phone number? My number cell phone is 7 7 8 3 4 4 7 2 5 1 1. Very good. If you see, no se nos ha olvidado que no decimos cero, sino que decimos oh. Very good job. Oh. Muy bien. Let me see, Sandra Guadalupe, what is your cell phone number? Repeat, please. Ah, excellent. What is your cell phone number?
cell phone number? My cell phone number is 7534032121. Okay, interesting. Susana Margarita. Hello. Hi. Hi, what was your cell phone number again? My cell phone number is 7990-4001. Excellent, very good job. Ah, pues sí, practicaron, muy bien. Vamos a ver la asistencia. ¿Cómo estamos con la plataforma, clase? Entramos a la plataforma, completamos finish. Por lo menos, finish. Ok. Yes. Teacher, I have a question. Please, dígame. En la plataforma solo vamos a completar los ejercicios. Sí, solo los ejercicios. Los es que yo he visto que cuando... He visto que cuando hay video dice como que hay un cuadro de comentarios, pero ahí no es necesario comentar. Ah, no, fíjense que casi siempre nos da la sugerencia y comenten en el cuadro de... ¿Cómo le llaman? Hay una forma en que le llaman, yes. Pero fíjense que esas actividades las completamos en clase. Hasta ahorita, porque es primera semana, llevamos dos secciones, vamos un poco apresurados. Pero ya en la siguiente semana yo los pongo a trabajar en oraciones y ustedes van y comentan en el discussion box, le llaman, el cuadro o en la parte de discusión. Pero no, esa parte no. Solo los que hay que completar con el chequecito. La parte de los videos y el discussion box, no, ese no es revisado. ¿Okay? Don't worry, okay. No se me asusten. Este brazo. Ok, vamos con la asistencia ahorita. Here we go. It's today is 9, es el 9, ¿verdad? September 8. Here we go. Wait. Aquí estamos. Viernes, me parece viernes. No, pero nosotros no tenemos clase viernes. Alba Luz Méndez Campos. No. Alexis Giovanni. Ah, muy bien. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Present. Very good. Aleida Samira Guadalupe. Present, teacher. Okay. Ana Vilma. Present, teacher. Ana Yamilet Hernández Martínez. No. Andrea Yasmín Coreas. No, Esvin Arnoldo. Present, teacher. Ah, muy bien. Present. Present, teacher. Present, Esvin. Esvin, muy bien, chicos. Yes. Esvin, aquí está. Ana Yamilet, aquí ya le puse, Ana, no se preocupe, gracias. Veo que me está levantando la mano. Félix Edgardo. Present, teacher. Hilda Esmeralda. Present, teacher. Israel de Jesús. Present, teacher. Jorge Antonio. I am ready. Very good. Jorge David. Present here, teacher. Okay, Julio César. Present, teacher. Very good. Karina del Carmen. Catherine Elizabeth. Present. Kenia Margarita. Present. María Teresa. Present.
Norma Beatriz. Here. Oscar Alexander. Present, teacher. Patricia María. Present. Ronald Roberto. Present. Ruth Noemí. Ruth me dijo que no podía, ¿verdad? Participar. Será ella, la del chat. Sí, ¿verdad? Salvador Galdames. Ready, always ready. Very good job. Sandra Guadalupe. Silvia present, Carolina. Teacher. Ah, ok, está muy bien. Silvia Carolina. Present. Sonia Guadalupe. Present. En Susana Margarita. Present. Muy bien. Ahí estamos. Here we go. ¿Qué estábamos viendo? What's in your bag? What is in your backpack? And how do I reply? ¿Cómo respondo a eso? What is in your bag? What is in your backpack? ¿Cómo doy una respuesta completa? My backpack. In my backpack. In my backpack. Ah, muy bien. In my backpack. Ocupemos mi pizarra. Para que sepamos la estructura completa. What's in your backpack? Pongamos la pregunta. What's in your backpack? ¿Qué hay en su bolsón? Backpack. Sí, lo escribí bien. What's in your backpack? We can use this structure. Yo sé que no está tal vez en la plataforma, pero es necesario ocuparlo. El there is and there are. There is, there are, I and I. Uno es para singular y otro es para plural. Entonces yo puedo decir there is a. Miren. Uy, ya me perdí. Aquí voy. There is a notebook. Hay un cuaderno. O there is an umbrella. Ay, miren, ese es para singular. Si se fijan, estoy ocupando un solo objeto. There is. Ahí está, singular. Y si quiero expresar lo mismo para plural, cosas que hay en mi backpack, ¿cómo lo voy a decir? There are keys. There are. Recuerden que tiene que ser plural. Ah, muy bien. There are keys. Hay llaves. There are. Digamos, hay dos. Two. Pencils. Hay dos lápices. Un glaze. Vaya, la forma correcta de responder sería así. No vamos a decir there is my notebook, there is my an umbrella. No, porque si no estamos expresándolo de forma incorrecta. Teacher, ¿y cómo se dice hay monedas? Como es plural, sería there are. Aquí lo voy a poner. Money es la categoría en general, el dinero. Ah, okay. Monedas son coins y los billetes son bills. Entonces puedo decir hay dinero o hay monedas o hay billetes. Depende cómo querramos decirlo. There is money. Aquí es singular. There is money. There are coins. There are bills. Pongámoslo aquí en el ejemplo. There is money. Porque no lo puedo contar. Es una categoría. Pero si soy específica, ya sí lo puedo contar. Teacher. Don Sabita, man. One question. Yeah, please. What is your question? La palabra níquel la he escuchado también. Sí. Es como sencillo o ficha, quizás. Fíjense que no. Níquel es la moneda de... Centavo. Sí, un centavo. Y el centavo.
es que es el nickel, el dime, que son las monedas de 10, quarter, que es la cora, y nickel, penny. No, el centavo es un penny. 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 Nickel es una el valor del dólar. Ajá. Valor de las monedas. Es el valor de las monedas. Se llaman incluso nickel. Es el material del que está hecho. Nickel. Teacher, y cuando dicen box. Box. 100 bucks. Ahí es como una forma, ¿cómo le llamamos? Informal de decir dinero. Ya, yeah, box. Okay. Existe también, box. Okay. $5. ¿Cómo le llamaríamos en español? Dinero es lo formal. ¿Informal sería? La pisto. Lana. Pisto también. La lana. Pisto. La lana. La billuyo, come on. Entonces, box como el, vendría como a ser el quarter, como el quarter o una cora. Ajá. La billuyo. La billuyo, come on. Bills, coins, money. Eso. Cayó la rata. Nah, falta todavía, falta todavía. Falta, falta. Yes, ya no aguantamos el 15. Bien, there is and there are. ¿Qué van a hacer ustedes? Ask your classmates. Pregunten a sus compañeros. What is in your bag? What is in your backpack? Eso van a preguntar. Y van a responder con singular y con plural. There is a notebook. There is a laptop, there is a jacket, no sé qué tendrán en su backpack. There are gloves, sunglasses, there are wipes. Pero vamos a ir pronunciando una por una o there are y ahí empieza uno. Lo que ustedes tengan en su backpack es lo que van a compartir con sus compañeros, ¿qué? Pero no hay que decir siempre there are. Sí, porque estamos enlistando qué cosas hay. Para hacer más completo. Estoy enlistando. Hay un cuaderno. Hay una sombrilla. Entonces, sí, tenemos que usar toda la estructura. ¿Por qué? Porque estoy enlistando diferentes objetos. No son de la misma categoría. ¿Ok? Lo mismo haríamos en español, ¿verdad? Hay un cuaderno, hay un teléfono, hay un... una botella de agua. Decir, hay un cuaderno, un teléfono, un celular, o sea, sin decir there are. Sí, aunque lo correcto, practiquemos ahorita, acostúmbrense a la estructura, aunque sí se puede evitar repetir muchas veces there is, o there are, pero practiquemos la estructura. Luego volvemos y hacemos una práctica del siguiente tema. Les envío WhatsApp la imagen con... los ítems. What is in your backpack? Okay, 5 minutes to practice. ¿Ya recibieron la imagen? ¿Ya les llegó? Did you get it? Oh, no. Le envié al grupo de las 7, 7, 8. Oh, no. Ustedes son el 8, 9, el grupo de 8, 9. Just give me one second. 7, 8, 8, 9. Mon, chicos, 18 mensajes sin leer de ustedes. Ahí está. Ahí va, chicos. 5 minutes to practice and then we come back. Aprovechen en saludar a sus compañeros. Hi, how are you? Hi, how are you? Ajá. How was your day? Practiquen todo lo que puedan. Here we go. Okay, go please. Excellent. Okay. A Pausandra, Ana, Julio, Esvin, Alba Luz. Don't worry, no se preocupe, Ruth. No sé qué se queda acá, no hay problema.
What happened, Norma? ¿Qué pasó? No sé, estoy sola en la sala. Really? Pero me parecían todos completos. Uh-huh. Quiero ver qué pasó. Ah, es que Alba no entró al grupo. Ah, quizás eso, entonces. Ajá, but don't worry, vamos a movernos a la sala 4. Go, please. Bueno. Ok. Dulce. Excelente. Ahora usted me puede preguntar a mí. Yeah. Kenya, what is ¿sí? What is your back? What is in your back? In my bag, I have many things. For example, there is a face mask. There is a phone. There is a makeup. For example, lipstick. There are keys. No, there are keys, keys acá. There are snacks. There is a bottle of water. There is a earphone. There are money. That's it. Quiero ver. Alexis. Excellent. Oh, sí. Tell me, sí. Alexis, what is in your back? What is your back? There is cell phone. There is book. There is snack. There is okay. It's good. Okay, guys. Nosotros vamos a ver algo rapidito. Aprovechando que estamos en grupos pequeños. Alexis. Uy, se borró mi pizarra. Vale. There. Escuché por ahí. There hello. Are. There are is. Y luego decíamos el nombre del objeto. Identifiquemos si es solo uno, solo vamos a utilizar there is. No vamos a decir entonces there are is, ¿ok? Solo sería esta, there is. Y este lo quitamos. Ah, pero si hay dos cosas de, digamos, dos cuadernos. Voy a ocupar entonces el plural, que sería are. There are two notebooks. Ya no ocupo there is, ¿ok? Así que repitamos otra vez, Alexis, Giovanni. What is in your backpack? ¿Qué hay en su backpack? Ok. Uh-huh. Sería de ar. Uh-huh. De ar is así. There porque are. Sería un objeto. Ah, si solo es un objeto, sería there is. ¿Qué hay en su? Veamos qué es ese objeto. There is. Va. There ¿qué? Is cell phone. Ah, muy there bien. Is estamos bien. Book. Muy bien. There is cake. There is snap. There is cell phone. Vaya. ¿Las llaves serán singular o plural? Ayúdenme, chicas. Plural. Ajá, entonces las llaves son plural, yeah. Utilizamos are. ¿Y los snacks serán singular o plural?
Plural. Plural. Plural, ¿verdad? Snacks. La palabra ya me indica que es plural. Entonces, plural. Hagamos esas correcciones, porfa, Alexis, para que nos quede así en el cuaderno ya corregido, ¿ok? Sí, sí, correcto. Very good. Vamos, chicos, volvamos a la sala principal. Se nos acabaron los 5 minutos. Bien, volvamos ya. It's time to come back. I'm back. Bien. Let's wait for your classmates. Aprovechemos. Oscar, what is in your backpack? In my, there is a cell phone. There is a wallet. Okay. There are keys. There are keys. There are earphones. Earphones. Mm-hmm. Earphones. Yes. There are candies. There are candies. Okay. Candy. Please, Oscar, ask the question to one of your classmates. La misma pregunta a uno de sus compañeros. Please. What is in your backpack? ¿A quién? ¿A quién? A cualquier voluntario, yes. A cualquier voluntario or victim. Cualquier víctima por ahí. Elijo a Kenia Margarita. Okay, Kenia, are you ready? I'm ready. Are you ready, Kenia? Hello? What's in your bag? In my bag, I have many things. For example, there is a face mask. There is a hand sanitizer gel. There is a phone. There is a makeup. There are keys of car. There are money. There are snacks. Very good. There is a hair brush. Okay, solo esta corrección. Makeup es en general. Makeup incluye varias cositas. Entonces, no podemos decir there plural. Is a makeup. Va a ser plural. ¿Cómo decimos entonces, Kenia? There are a makeup. Ajá, pero como es, no estamos siendo específica. Es la categoría there is makeup. There is makeup. Lo mismo con las snacks. Snacks, sí es cierto que es la categoría, pero acá there cambia, miren, snacks. There are snacks. Porque sí podemos contar una snack, dos snacks. En cambio, makeup no puede decir un makeup, dos makeup, tres makeup. No, porque es en general. Hay cosas que sí puedo contar y hay cosas que no. ¿Quién tenía pregunta? Julio, yes. No se dice perfume. Perfume. Puede ser. Perfume. 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 Se escribe igual. Perfume. Eso. Perfume en my backpack. Muy bien. ¿Quién más? ¿Algo más que hayan mencionado? Extra vocabulary. ¿Alguna palabra que haya salido por ahí que no hemos incluido? Perfume. There are sneakers. Si son zapatos, son dos. Entonces es plural. There are. Okay, there are sneakers. Muy bien. There are gloves for my motorcycle. Exacto. Gloves. Okay. Los guantes son dos. There are. Los lentes siempre van a ser dos. My ID. Muy bien. Yes, Catherine. ID, su documento. El carnet de la empresa. Ajá, sería ID. ¿Qué es la forma corta de decir? Yes. Identification. Pero decimos ID, my ID. O también le llamamos el carnet, le llamamos badge. ¿Cómo? Ah, eso. Badge, el badge. ID es más que todo el DUI, el NIT. Ese es mi ID, mi documento de identificación. Badge es como el carnet de la empresa. Badge.
Ajá, Catherine. Teacher. Yes, Catherine, the first, and then you, Kenya. And then Norma. Uh-huh. Con lo de perfume, se usa también fragrance, o no sé cómo se llama. Yes, pero es como más formal de decirlo. Y Incluso con las... Body lotion, también se dice body lotion. Body lotion, yes. Another t-shirt. Another t-shirt. Teacher or t-shirt? T-shirt. Otra t-shirt en su backpack. ¿Cómo es eso? T-shirt. Teacher. T-shirt. Another teacher. Con la T al final. Sí. No, no es esa la diferencia. Es esta la diferencia. Sí. Este sonido es como que los estoy callando. Shh. T-shirt. Ah, t-shirt. Y teacher. Es la C. No suena tan fuerte. T-shirt. Iba unido. Teacher. Teacher, teacher, teacher. Like a t-shirt. 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 Ok, ajá. Así que no tienen otra teacher en su backup, tienen otra teacher. Ok. Ok, claro. La traición. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice la camisa como deportiva? Es teacher también. Sport. It can This be. Is a sport. Sport. Sport shirt. Sports la que shirt. La que es de botones, esas son las shirts. Sure. Las que son como las polo. Ah, son polo t-shirts. O polo shirts. Creo que eso viene polo en este shirts. Módulo. Yes. We have a lot of vocabulary to learn. But let's go to the platform. ¿Cuánto nos queda, chicos? Six minutes. No, yo creo que 10 nos quedan. 10 minutes, yes. Not 5. 10 minutes. Yeah, because we need to finish today. No nos vamos a ir sin terminar. It's very interesting, this topic, right? But we need to move on. Miren, la plataforma nos dice que necesitamos aprender this and this. Este y estos. This is for singular and these are for plural. Estos son demostrativos. Let me see, les muestro acá. Wait, just give me one second. Ya me estoy quedando sin voz, mucho hablar. Yeah, you know, casi todo el día pasó hablando. Ya a esta hora ya se me escucha hasta diferente la voz. Estos son demonstratives. Solo quiero ver si son los... Sí, adjetivos demostrativos. Demonstrative adjectives. Así se le llama. Demonstrative adjectives. Hay 4 adjetivos demostrativos. But in this class, tenemos 2. These and these. Vamos a ver un pedacito del video, porque de ahí solo son ejemplos. Here we go. Okay, here we go. It's not working. No se escucha. Espérense, vamos a ver ahorita. ¿Ahora sí? I don't listening. What's this? ¿Hoy sí? It's a camera. Oh, cool. Thank you. Listen to a quick audio, listen which to the illustrates conversation. How this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, let's go back to the conversation. What is this party about? ¿De qué se trata esta fiesta? What is this party about? Is this a wedding? It's a no? Birthday. Party. It's a birthday party. ¿De quién será? Is this
this boy's birthday party. This Wendy. Birthday Wendy. Party. No, it's Wendy. 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 She's Wendy. He is. ¿Cómo se llama él? Rex. 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 Wow, when it's a number, Rex. ¿Y ella cómo se llama? T-Rex. T-Rex. ¿Y quién es ella? Helen. 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 What's this? Aquí está la pregunta. ¿Qué es esto? What's this? It's a camera. Oh, it's a camera. Miren qué regalo. It's a camera. Cool. Thank you, Helen. It's great. Ahí sí se emocionan. Thank you. It's great. Ajá. Miren a Rex. Y miren a Rex. Now open this box. Le dice emocionado. Now open this box. Oh, what are these? ¿Qué son estos? ¿Y qué dice Rex? They are earrings. Earrings. ¿Y qué son earrings? ¿Qué serán los earrings? Aritos. Aritos de Acora. They are earrings. De la bomba. Fantasy. De Acora. Y dice, oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. ¿Será que le gustaron o no? No. Tenían que ser de oro. De oro quería. Eran de fantasía. Acá, pero no. Imagínense, escuchemos otra vez esa expresión. Yo creo que no le gustaron. Here we go. Before I start explaining this topic, okay, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that's spelled out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. Okay, let's make a pause. So as you can see on the screen, there is... Pausemos acá. Miren los regalos, aquí están. Camera and earrings. One is singular and the other one is plural. Uno singular y el otro plural. What is this? ¿Qué es esto? This is a camera because we only have one. What are these? ¿Qué son estos? Y le respondía Rex. These are earrings. Oh, they are earrings. Son aritos. Son aritos. Singular, una cámara. Plural, dos. Okay. Now look at my pictures. I have some pictures here. Les muestro mis pictures. Y les hago la misma pregunta. ¿Qué es esto o qué son estos? What is this? What are these? 5 extra minutes, 5 minutos. Y terminamos, okay? Don't worry. Le pregunto a Esbin. Esbin, please help me out. Esbin, what is this? What is this, Esbin? Ahorita le muestro. No, este es plural. What is this, Esbin? Esbin. Okay, Ronald, what is this?
Ahí está, ahí está, ahí está. Hola, hola. What is this? ¿Qué es esto? Sombrilla en inglés. Sombrilla en inglés, class, ayudémosle. Umbrella, very good. Singular, plural. Aquí están las mismas preguntas. What is this? Acuérdense que la pueden usar en forma corta esa. What's this? What is this? Or what's this? What? Y voy a responder. There is an umbrella. It's an item. O plural, these are. Y aquí el espacio. Aquí están mis preguntas y mis respuestas. Let's practice. So that's my dog. ¿A quién le pregunto? Ronald, a Ronald lo mencioné y luego Esmeralda, vamos. Ronald, tell me. What are these? What are these? Ronald, what are these? It's a cave. ¿Cómo pronunciamos esto? Case. Piense que esto es lo mismo que pronunciar kiss. Kiss. La misma pronunciación tienen. Kiss. Beso y llaves se pronuncian igual. Kiss and kiss. Así que, ¿qué son estos? What are these? These are. These are kiss. Kiss. Muy bien, muy buena pronunciación. Esa ya la cubrimos, ¿verdad? Umbrella. ¿Quién seguía? ¿Quién dije después? Who was next? Esmeralda. Give me a kiss. No. No puedo ver la imagen. Really? ¿Por qué? Es mi internet, no sé. Pero no puedo ver la imagen. Ajá. Ok. Veamos entonces alguien más. Israel. ¿Sí puede ver la imagen? Can you see the picture, Israel? Yes, teacher. Okay, so what are these? ¿Qué son estos? What are these? These are backpacks. Very good. These are backpacks. Let's continue. Julio Alfaro. Tell me, Julio. This is a glass sunglass. One more time. What is this? This is a wallet. Very good job. This is a wallet. Es una billetera. This is a wallet. Félix. Está por ahí Félix. Félix Elgardo. Ok. Very good. What are these? ¿Qué son estos? These are sunglasses. Very good. These are sunglasses. Lentes de sol. Let's continue. What are these? Norma Beatriz. ¿Se puede ver qué es esto? Can you identify what these are? ¿Qué serán estos? No sé cómo se pronuncia. Memory flash. Okay. USB. USB, you know? Fíjense que sí, son USB. Ya las pronunciamos incluso en inglés nosotros. USB o USB. Y les podemos llamar stick.
Entonces sería this are or USB. USB. USB, that's okay. These are USB. Me falta esta. Algún volunteer. What are these, class? ¿Qué son estos? These are computer. They are or laptops. Oh, these are or they are laptops. Laptops. Ana y Amiguel, ¿cuál nos hace falta? Yes, tell me. Ajá, escucho. Tell me. This is a window. Yeah, this is a window. Singular y plural. Ahora yo les pregunto y ustedes identifican sí o no, si son o no lo que les estoy preguntando. ¿Qué es parte de lo que tenemos en la plataforma? Are these notebooks? Are these notebooks? No. No. There are not. No, there aren't. No son notebooks. They're okay. Not books. Ajá, muy bien. Very good job. Y siguiente, let me see. Are these... Se me perdió la flechita. Aquí está. Oh. Never mind. Hago con esto. Are these laptops? No, yes. They aren't. Yes. Ah, no, they. Yes. Or yes. Yes, they yes, are. These are. Yes, they are. Are these sunglasses? Yes. Yes, they yes. are. Yes, they yes, are. There is. They are. They, yes, they are. Plural they porque are. Son dos lentes. Okay. Are these okay. notebooks? They are. Notebooks? No, they no. are. No, no, no. There they are. No son. No. They is are not. This a window? Yes. Yes. Yes, it is. There is. Yes, yes. Is this a window? Yes, it is. Okay. Yes, it is. Yes, it is. Vaya, fíjense que en la plataforma, lo último que vemos ya, se... Creo que está el ejercicio. Let me see. Okay, wait. Ahí está. Dice, van a la platform. You are going to find el primer ejercicio que es sobre el uso de this and this. Mira, tenemos una picture. Ya ves. This is a CD player, I guess. These are bags. This man. This is a watch, a cell watch. Phone and glasses. Watch. Y les preguntan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están numerados. What's this? ¿Qué es esto? Miren, ah, singular. En la número 2, ¿qué es esto? It is a CD player. It's a CD player, ok. Y así van a ir identificando qué es lo que está en la picture. Easy. Yo creo que este ejercicio okay. está fácil. Miren este. Ahora completan la conversación. Y selecciona la respuesta correcta. ¿Qué iría acá? This your umbrella. ¿Es esta tu sombrilla? No, no es. Entonces, ¿qué nos hace falta acá? Is. What? Is. Verbo to be. El verbo to be. Is. This your umbrella. No, no es mi umbrella. Y aquí, en estas otras, ya nos da la opción. Solo en la primera no nos da la opción, ¿ok? These your keys, okay. ¿Son estas tus llaves? Sí, son, gracias. Entonces sería, ¿singular o plural? Plural. Y así vemos las opciones que tenemos en la 3 y en la 4. Preguntar. Miren acá, 2.10. Look at the picture. Vemos las pictures y nos están preguntando. De acuerdo al, quiero ver, no, esa no es de listening, ¿verdad? No. The books are, ¿a dónde están los books? Wait, no me cargo esto. Where are the books?
Ah, es que abajo está abajo. I'm sorry. El audio está en la parte de abajo. Aquí está. De acuerdo al audio, ustedes van a identificar en dónde se encuentran los ítems. ¿A dónde está el cell phone? Okay. ¿A dónde está la wallet, la silla, el mapa? Y el último ejercicio, this one. Lo mismo. Escuchan la conversación y de acuerdo. Where are Kate's earrings? ¿En dónde están los aritos de Kate? Escuchan e identifican en qué lugar se encuentran, ¿ok? Ok. Y así se termina la sección número 2. Cualquier pregunta, no duden en preguntar a sus compañeros o preguntan en el chat y vamos a estar pendientes de ayudar. Questions or comments. ¿Hasta cuándo tenemos? Mañana, tomorrow. Para completarlo, ¿hasta cuándo? Tomorrow, mañana, okay. Julio. Sí, no hay problema. Okay. Yes, tomorrow. Porque son dos secciones, les comprendo, son varios ejercicios. ¿Okay? Ya la otra semana solo es una sección, va a ser más fácil. ¿Okay? Questions, preguntas. ¿No? No. ¿Hasta cuándo nos vamos a ver? When are we next week. Hasta el lunes, come on, imagínense, don't forget to practice, practiquen su inglés, practiquen spelling, names, dando números de teléfono y todo lo que hemos visto, ¿ok? El lunes les vuelvo a preguntar, and have a good Friday and have a good weekend. See you on Monday class. Han hecho un buen trabajo esta semana, nos vemos el lunes, ¿ok? Thank you, teacher. Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you. Bye. Goodbye. Bye. 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 Good night. Monday. Good night. Good teacher. Good night. Good night to you. Buenas noches, chicos. Aquí vamos.